Malta de cebada. Contiene malta de cebada. Ingredientes: agua, malta de cebada, lúpulo y levadura. Malta de cebada. Pero, ¿qué es eso de la malta? ¿Es una especie diferente de cereal? ¿Es que viene de ese país? Pues pese a ser uno de los ingredientes más importantes de la cerveza, mucha gente no sabe lo que es la malta. En el vídeo de hoy aprenderemos qué es la malta y cuáles son sus características. Atentos, que empezamos aquí, en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. Dad like, suscribíos, compartidlo con vuestros amigos en redes, haced todas esas cosas que a los primigenios misteriosos que controlan el algoritmo de YouTube le gusta. Y nosotros las agradecemos. Tomaremos una cerveza por cada comentario que dejéis. Cuando bebes una cerveza sabes que sus ingredientes básicos son cuatro. El primero, agua, porque por eso es una bebida. El segundo es el lúpulo, que ahora está de moda y además da nombre a esta, vuestra casa en internet. También está la levadura. Quizá de este no has oído hablar tanto, pero es imprescindible. Sin levadura no tendríamos cerveza. Y luego la malta, tan importante que aparece ya mencionada en la ley de la pureza alemana de 1516. Pero no todo el mundo sabe lo que es. Y no, no es un cereal diferente. Es la transformación de un cereal que ya conocemos como mayoritariamente la cebada. Y esa transformación es la que hace que esos cereales sean ideales para producir cerveza. Esta transformación es un proceso que consiste en engañar al cereal, al grano, para que crea que ha llegado la primavera y es la hora de germinar. Para eso se le dan condiciones ideales de humedad, oxigenación, aireación, temperatura, y así cree que es el momento de germinar y empieza el proceso. Este proceso hace que la planta quiera alcanzar las reservas de energía que guarda el grano en forma de almidón y favorece la aparición de las enzimas que permiten facilitar este proceso, que son la alfa-amilasa y la beta-amilasa, cuya principal aportación es que recortan el almidón en pequeños trozos de azúcar más fermentables. Claro, que si dejásemos que el proceso continuase, al final la planta crecería y en lugar de un grano tendríamos una planta con sus hojas y su tallo. Como lo que queremos hacer es cerveza y no una ensalada, pues hay que detener ese proceso antes de que siga creciendo, en cuanto las raicillas empiezan a crecer y asoma el tallo. Eso se hace mediante la fase de secado. Con aire caliente y horneado se le quita la humedad y se tuesta si el tipo de malta lo requiere y se detiene el proceso de germinado. Posteriormente las raíces, por supuesto, se criban y se quitan. Así que, dependiendo de cómo se haya este proceso y de cuánto calor y de qué modos lo haya recibido, los granos pues tendremos diferentes tipos de malta, cada uno con sus características y sus aportaciones. Unos serán más claros y otros más oscuros, y es su uso lo que define el color de la cerveza. Unos darán unos sabores como a pan, galleta, bizcocho, y otros darán otros sabores como a chocolate, café, regaliz, humo. Lo que sí que tenemos claro es que la mayoría de la malta que se usa para hacer cerveza es malta de cebada. Una de las ventajas que tiene este cereal es que tiene cascarilla, que le otorga una integridad mecánica que permite conservar bastante bien el grano durante todo el proceso. Y que además, una vez molidas, sirven como lecho filtrante durante el macerado. Además de que tiene un poder diastásico más alto que otros cereales. Pero también se pueden maltear otros cereales, como el trigo, la avena, el centeno. Claro que también hay cereales de estos que se pueden usar sin maltear, siendo el trigo uno de los más habituales, por ejemplo, en la tradición cervecera belga. O los que se usan como adjuntos, como el maíz y el arroz. Pero sobre todo se usa la cebada. Y además de esta, de la malta de cebada, podemos distinguir muchos tipos. Las menos tostadas, con más poder enzimático, son las maltas base. De ellas, parte la receta de una cerveza. Las más claritas son la Pils y la Pale, que se usan para hacer cervezas de estilos Pils y Pale mayoritariamente. Pero también hay otras maltas base con más color y otras aportaciones aromáticas y de sabores, como son la Múnich, la Viena o la Melanoidina. Después están las maltas caramelo. Tras el germinado, se produce una sacarificación. Se le añade humedad y más calor antes de detener el proceso con el secado. Son ejemplos de esta malta la malta Glassy, que conocemos más como Carapils, la Crystal o la Special B. Aunque esta última podríamos considerarla más una malta de transición entre las maltas caramelo y las maltas tostadas.
Estas últimas, las maltas tostadas, se producen tostando maltas bases, lo que destruye por completo su potencial enzimático. Algunas maltas tostadas que podéis encontrar en las etiquetas son la malta biscuit, galleta, la ámbar, la brown, marrón, la chocolate, la black, la negra. Y luego están otras maltas más especiales, como puedan ser la malta ácida y la malta ahumada, pero yo creo que eso mejor lo vamos a dejar para un día en el que profundicemos más en cada tipo de malta. Hoy lo que tenemos que sacar en claro es que la malta es un cereal transformado para así aprovechar mejor sus azúcares, y que gracias a que nuestros antepasados descubrieron eso, disfrutamos de la cerveza tal y como la conocemos hoy en día. Brindo por eso y por vosotros, que nos habéis visto hasta el final. Os lo agradecemos, echadnos ahora una mano dando un like, suscribiéndoos y compartiendo el enlace, que nos ayuda a seguir desde aquí, desde el Jardín del Lúpulo, divulgando sobre cerveza. ¡Nos vemos la semana que viene!